Puerto Alto Delta, kilómetro 14, el acceso a Villa Parnasito. Mirá qué linda la cabaña, espectacular, hermosa. Hay mucho mosquito, hay que abrir. De primera la habitación con aire acondicionado, espectacular. Muy lindo. Te va a saltar una amiguita. Bueno, acá estamos, este es el muellecito de las cabañas Puerto Alto Delta, de noche, espectacular, una noche hermosa. Y acá vamos a tirar a la carpa, mandamos 4 canitas con jerga harinado. Está muy alto, así que vamos a ver qué pasa. Así que tenemos hermoso muelle, para pescar de noche. No son sábalos, son dorados. Son dorados que están cazando. Ya pesqué uno, mirá. No, increíble. Está lleno de dorados. Son todos dorados, más. Mirá, mirá. Tengo un dorado, mirá. Con el mojarrero y le tiré con la lombricita. Ahí está. Está lleno, lleno, pero lleno de dorados estaban ahí. Despacito, ¿eh? No te apuro, no te apuro. Son dorados, ¿no? Pero así estaban todos ahí. Si lo veas a la luz, guarda el palo, ¿no? Ahí. Tiré, picó el toque, ¿no? Déjalo que se canse. Hermoso. Está lleno de dorado, mami. No vamos a divertir como loco. Con señuelo, ya voy a armar la caña con señuelo. Lo que pasa es que no sé, el anzuelo es muy chiquito, es de mojarra. Claro, se ve que no lo, está muy difícil de poder sacarlo. Hay que lanzarlo bien. Lleno de dorado está. Qué alegría, Dios. Esta está del labio superior, así que subirlo de una. No, pues, cuando está quietito lo subís. No, no, mirá. No, está bien doradito, mirá que lindo. Mirá, bien naranjita, qué belleza, por favor. Primer tiro con el mojarrero. Qué lindo, acá en Cabaña Puerto Alto Delta, mirá lo que es. Y vino clavadito, vino porque viene agarrado desde arriba. Por eso no lo cortó, ¿ves? No se hubiera escapado. Lo sacamos y lo devolvemos, ¿sí? Sacamos el anzuelo. ¿Qué te pareció? Venga con Ale. Ponete la luz, guárdalo. No lo veo, más arriba. Doradito. Sacarle un poquito los dedos, ¿sí? Dale. Lo devolvemos al agua. Le vamos a matar con señuelos. Ahí vamos. No, está clarita mal. Ahí se va. ¡Qué mujer hermosa! Por favor, cuánta vida que hay. Mirá, una pacucera esta. ¡Qué mujer rota! Hermosa gorda, más ancha que larga, mirá. Bueno, ¿qué pasó por acá? Hay un pique. Así, sí, es un doradito. Sí, es un doradito. Sí. Qué linda pesca de noche. Esta vez con una olla prop. Encarnamos una mojarrita. Sacala por allá. Así. Ahí nomás. Qué lindo. Ese tiene el suelo grande, no te lo. Arriba, lindo dorado. ¿Qué te pareció? Cuidado que está en la panza. Tiralo, devolvelo al agua. Así nomás. Devolvelo. Listo. Bueno, ¿y? ¿Te picó lindo? ¿Te hundió la boya? ¿Te hundió la boya? ¿Lo ves cerquita? Sí. Mirá, bueno. Y ahora hay que buscar carnada. Una piraña. Estas son las que descarnan. Tremenda. Diente que tiene esto, a ver si se ve mejor ahí. Mirenlo, también qué pedazo de mojarra, gigante. Miren lo que es esto. Tremenda mojarra. Bueno, acá estamos amaneciendo en Cabañas Puerto Alto Delta, Entre Ríos, y nublado. Este hermoso lugar, miren lo que es, mucho verde. y ya estamos a metros del río. Vamos a revisar las cañas que dejamos anoche. Estuvimos en la cabaña Sagastume. Nuestro amanecer por detrás. Y ahí le mostramos el muelle donde estamos pescando. Hay 5 cabañas en el río, totalmente espectacular. Vamos a venir con la familia. Bueno, gente, bueno, por ahora un poco pique a la mañana, trabajando el río. Las carteras quedan por la noche, no hubo respuesta, así que vamos a intentar enseñarlo un ratito. De paso vamos a recorrer todo el complejo y se lo mostramos. Vamos girando y vamos a ir filmando. Hermoso lugar, Puerto Altadelta, con cabañas en alquiler, todos los servicios, todo incluido. Todo rodeado por arroyos propios. Ya sacamos 2 dorados, bueno, mojarras, así que bueno, seguimos con, a ver si sacamos la más. Esta es la cabaña Hornero, la última de todos. Miren lo que es esto. Tiene su propio jardincito con asador ahí y bueno, los troquitos para sentarse, reposeras, mucho verde, lindo, hermoso, y gallita propia. Qué paz, que tiene una duchita. Cuánto verde, muy lindo. Las cabañas por Puerto Altadelta. Bueno, otra de las especies acá en Paranacito, boguitas, el mojarrero garpa. Uy, se me metió abajo. Ahí anda la boguita, linda boguita. Como tira, Dios, se me mete abajo los palos. Vamos a ver si la podemos sacar. Mira lo que es esto, qué preciosura. Ahí estamos luchando para sacar la boguita. Qué linda, mirá lo que es, de agua negra, bien oscurita. Otra de las diversiones, le bajamos la brazolada y pusimos 1 metro. La buscamos abajo. No hay actividad de mojarra, pero bueno, apareció la boguita. Mirá lo que es esto, una belleza. El mojarrero siempre gasta. Ya sacamos un dorado, mojarra y boga. Bueno, la levantamos, a ver si la podemos devolver. Ahorita disfrutando con el mojarrero. Un día gris pero entretenido, con una paz, una tranquilidad. Y bueno, con el mojarrero sacamos ya un dorado, muchas mojarras y ahora una boguita, se la vamos a mostrar. Acá está. Miren qué linda boguita. Hermosa, con lombriz. Le bajamos ahí la brazolada 1 metro más o menos. Ahí está, salió fácil el anzuelo y la vamos a devolver. Preciosa, preciosa. Miren lo que es. De 3 puntos, así que la devolvemos. Gracias. Seguimos en Cabañas Puerto Altadeto, Entre Ríos. Paz, tranquilidad, pesca, ideal, las cabañas con los mejores servicios, espectacular, todo lo que vos quieras. Y bueno, venía a disfrutar acá nomás, a 170 kilómetros de Capital Federal. Un lujo, ¿eh? Seguimos pescando. Bueno, la bogadita, y esta más grande, esta boga. Miren qué linda boga. Con el mojarrero, cómo se disfruta. Nos está salvando el mojarrero. Miren lo que se está saliendo. Qué divertido lo que tira, se me enredo todo ahí entre los árboles. La pude sacar igual. Le sacamos el anzuelo y la devolvemos. Otro pique más de boga. El mojarrero está full. Falla. Tremendo, no está picando el mojarrero. Mira lo que sí. Una atrás de otra, tira y ya pica. Voy a tratar de sacar un anzuelito rápido. Ah. Divertidísimo. Al agua. Al agua. Gente, le voy a tratar de filmar un pique. Acá les muestro el encarne con lombriz. Le vamos pasando el anzuelo, vamos pasando la lombriz, lo enhebramos en el nylon. No sé si se aprecia ahí. Le voy a poner 2 lombrices. Me parece que podríamos poner un anzuelo un poco más grande, un mojarrero muy pequeño, pero hasta ahora equipo que gana no se toca. Seguimos pasando, ahora seguimos enhebrando por el nylon porque claro, el anzuelo es muy pequeño y la vamos enhebrando así. Ahí quedó. Mudamos un poquito y esta es la carnada, lombriz. Seguimos con una linda pesca acá en Puerto Altadeto, Villa Paranacito, Entre Ríos. Sí, tiran mucho. Sí, tira. Sigue garpando el mojarrero. ¿Viste cómo pelean? Y esa es chiquita, ¿eh? Boguita. Ya arrancaste mate y boguita. Subirla un poquito, ¿eh? ¡Qué lindo! Claro que sí. Muy entretenido. Le sacamos el anzuelito y la devolvemos. Que va al agua. Mucha boguita. Ahí está. Salió. Hermosa boguita. Ahí está. No sabés cómo saltó. Qué linda. Muy entretenida la pesca. La boguita. Y hay otro pique ahí. Hay otra acá, mami. Acá en la otra. La devolvemos. Hermosa boguita. Miren lo que es. Un pique atrás de otro. Con el mojarrero, ¿eh? Bueno, acá la de fondo picó, muy firme el pique, la cañita chiquitita de ultra liviana, ultra light, picó hermoso, ¿viste cómo tiraba? Espectacular, allá viene. ¿Qué se queda? No sé, pero tiró ahí lindo, la caña se plantó linda. Venimos pescando mucha cantidad de peces, de pescado. ¿Cómo tira? Mirá. ¿Verdad? Espectacular, muy divertido. Acá que se está acercando, va a pelear más. Uy. Hace un rato se me escapó un cabeza amarga y ahora ¿qué tenemos por acá? Un amarillo hermoso. Hermoso, la especie que nos estaba faltando. Ya sacamos de todo. Y ahora la especie, acá viene Susana, la encargada. Hola Susi, ¿cómo andás? Hola. Acá estamos pescando, nos estamos re divirtiendo. Sacamos mucha boga, recién se escapó un cabeza amarga, ahora un bagre hermoso. Ayer sacamos dos dorados, mucha mojarra y un bagre, miren qué lindo. Ahí nomás, ahí. Qué pedazo de bagre, ¿eh? Hay de todo, Susana, acá. Sí, hay de todo. Y lo que más hay es tranquilidad, ¿no? Cuidado que tiene pinche eso. Ahora le saqué. Espectacular. Una paz, un verde. Los colores. Aparte con esta creciente se vino mucha agua. Sí. Pero mucha vida. El agua está sana, todavía está bien, los peces están bien. Así que es lo más importante. Y siempre viene algún golpecito de viento sur que mete agua nueva, así que está bueno. Está buenísimo, mucha vida. Ya pasará toda esta racha. Sí. Y las cabañas espectacular, como siempre, la verdad que te felicito. La verdad que sí, gracias a Dios, muchas reservas, muchas, y viene buen verano. Sí, ¿y los dormis también? Los dormis sí, funcionan perfecto. Es para 3 o 4, ¿no? Sí, hay 2 dormis con 4 camas y después el resto tienen 3. Y sí, la verdad que tenemos reservas ya completas, enero, febrero, marzo. Completas de todos los dormis. ¿Todos los fines de semana o...? Casi todos. O sea, día de semana hay disponibilidad todavía. Sí, días de semana y algún fin de semana del 24 también. Bueno, le vamos a dejar a la gente de ahí los teléfonos para que consulten. No sabes, hice un vivo recién, estuvo espectacular. Les mostré 2 boguitas y un cabeza amarga en vivo. Y todos preguntan, ¿dónde es? Esto es... Puerto Tordeta. ¿En dónde? En el camino de acceso a Villa Paranacita, se lo expliqué en mi video. Ruta 46 al kilómetro 14,5, no tienen que entrar en ninguna calle de tierra, directamente desde pavimento al complejo. Bueno, nos está esperando el bagrecito acá, lo vamos a devolver. Gracias, Susana. No, de nada. Gracias. Ahorita al agua, miren, ya sacamos un montón, la verdad, un día hermoso. Mucho pique acá en el muellecito de Puerto Alto Delta. ¿Fotito? Sale fotito. Ahí está. Antes era el que se me fuera más grande, mirá. Mirá, con cabeza amarga. ¿Y? Hay pesca, ¿qué te parece? No sale. Señor. ¿Tu nombre? Mauro. Mauro. Se lo trajo. Bueno, vamos a devolver. Sí, señor. Dale. Bueno, ¿qué pasa acá? Me parece que hay un pique, mirá cómo se mueve. Está de fondo con lombriz, la cañita chiquitita, para mí que hay otro bagre amarillito. Prendido, vamos a sacarla a ver qué hay. Pero está firme el pique, ¿eh? A ver qué hay. Mirá cómo se dobla. Epa, 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 me parece que bastante doble, ¿eh? Se batanza. Me parece que el picual comió de fuera, ¿eh? ¿Verdad? Porque no tiraba tanto. Se fue, algo pasó. No, no, está. Es una bobina. Hermoso pique. Sí, sí. Acá tengo la bolsa. Se me enredó con la otra. Miren lo que es esto. El primo lejano del Tucunaré. Sí, señor. Es espectacular, amigo. ¿Ves lo que es? Al agua. Terrible cabeza amarga. Bueno, gente, otra especie más. Miren qué pedazo de piraña, palometa. Nah, mortal. Me agarró con un señuelo de paleta Storm. Ya tuvo un pique de dorado, se me fue. Y esta me pipa ahí en la orillita, Miren los dientes que tiene. A ver, voy a tratar de mostrar los dientes. Mete miedo. Agarrar esto mete miedo. Son los dientes hermosos. ¿Quién le mete los dedos ahí? ¿Qué? No, el agua ni te meta. No, no. Con lombriz. Otro cabeza amarga. Pican bien cerquita. Más cerquita. Comeralo este bicho. ¿Eh? Mirá. Lindo, che. Se lo agarró en la calle. Mirale, a ver. Nos salvamos con la pincita punta, pues se le había comido hasta la galla y lo pudimos salvar. Así que vamos a la devolución, amigo. Dale, amigo, buenísimo. Ahí está. Se fue. Se fue. Toda de tres puntas. Linda, ¿eh? El agua, preciosa. Y acá tenemos otro pique en la chiquita. Un palometón. Bien, costó pero salió, ¿eh? Cuidado que hay una línea, ¿eh? Ojo cómo vas a hacer porque yo te ayudo ahora para. Pero subilo vos. Esperá que voy para allá. Le diste hasta que la sacaste, ¿eh? Subilo un poquito, ¿eh? Tiene dientes por ahí. Sí, subilo, ¿eh? Color, ¿viste? Como que agarran el tono oscuro del agua, que están normalmente es más blanca. No, es como violetitas. Violeta, sí. Tiene como tonas tornasoladas. Tremendo. Y tira bastante, ¿eh? Sí. Le pusimos anzuelito más chiquitito y ahí zafamos, ahí la pescamos. Sí, bueno, bárbaro, te felicito. Bueno, amigos, estas son los dormis. Les voy a mostrar, miren lo que es esto. Una belleza. Y acá hay 6 dormis en alquiler, son por supuesto los más económicos. La lenita ahí abajo. Acá tenés este deck con vista al río. Te pueden poner los asientitos para que desayune o almuerzo, cena acá con esta vista espectacular. y acá le vamos a mostrar como adentro. Este tiene para 3 personas. Ya se dejan ahí para que tomes un desayuno. Tiene su sombrillita y las 3 camas. Y acá tenés los asientitos que van en el deck con vista al río. Este es el de 3. ¿Sí? Hay 4 que son para 3 y 2 que son para 4. Ahora le vamos a mostrar los otros. Pero bueno, lo más lindo es esto. Esta vista. Y acá le mostramos el Dorni, que tiene capacidad para 4, ¿sí? 4 personas, mesita y asientitos para el deck que está acá afuera. Lo pones ahí y mirás este paisaje. Puerto Altodelta en Paranacito, Villa Paranacito. Acá te puedes hacer el asadito, poner a sombrilla ahí, que también está dentro de la cabaña. Un lujo. Bueno, amigos pescadores, desde Villa Parnasito, Entre Ríos, Cabañas Puerto Alto Delta, vamos finalizando esta nota. Una pesca muy entretenida, con unos servicios en las cabañas espectaculares. La pesca acá nomás en arroyos propios, rodeando las cabañas, así que ideal para venir en familia o con amigos y pasar un excelente fin de semana. Se nos va el programa, se nos va el 2023, queremos desearle lo mejor para el próximo año, mucho pique, caña en mano. Y bueno, desde el pescador desearle lo mejor y estaremos nuevamente en el 2024 brindando la mejor información para que usted pueda decidir dónde ir a pescar. Muchos éxitos para este próximo año.